Hola Famniacos, yo soy Peluca y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Parceros, espero que estén teniendo un excelente día, que la estén pasando súper chingón. Y bueno, parceros, el día de hoy vamos a explicar un poquito que ojito no caigas en algunas cosas, en algunos fallos que puedes llegar a tener por apresurarte a las cosas. Y bueno, parceros, lo primero que quiero explicar es que, pues, como ustedes saben, han salido pues los nuevos jugadores, como se los dije ayer en la pestaña de comunidad. Por eso suscríbete y activa las notificaciones, es importante para que estés al tanto de la mejor información de FIFA Móvil. Y bueno, tal como se los dije, habían salido estos jugadores, ¿no? Muchos me decían que wow, que son increíbles, Peluca, que por qué dices que no, si esto es la mera verga, que bueno, muchas cosas así. Lo que les quiero decir el día de hoy es que esperaba algo mejor, de verdad. No es que esto esté mal, no, está bien, o sea, me gusta. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, dentro de los TOTS duró como 3 semanas, no tanto como el Mundial. Y te daban jugadores hasta GRL 95. Yo hasta saqué un GRL 97. Y eso que no he jugado tanto como lo he hecho en el Mundial, ¿sí me entiende? O sea, la recompensa no está tan buena para todo lo que juegas en el Mundial. A eso era lo que yo me quería referir cuando les decía que las recompensas han sido decepcionantes. No es que sean malos los jugadores, sino que se esperaba mucho más. Y bueno, por eso lo primero que les quiero explicar es que por acá hay algo que se llama puntos de cambio. Entonces, ¿qué les quiero decir? Parceros, conviene muchísimo más sacar esto que se llama puntos de cambio, ver desafío, pues lo miran, que pide un GRL 80. ¿Por qué? Porque puede llevar 5 jugadores hasta GRL 79 y 6 hasta 80, y es súper fácil llevar estos jugadores hasta GRL 80, o sea, es mucho más fácil que llevar todo un equipo hasta GRL 90, que de verdad te pide muchísima XP. Puedes sacar estos y dejar tu equipo principal hasta lo último, porque esto termina el 2 de agosto, todavía tienen muchos días. Entonces, hasta lo último, tienen como 10 días todavía. Esto lo utilizan ya hasta lo último. Y bueno, parceros, aparte de esto, también que les quería decir y aclarar. Pasa algo con... pues vamos a ir a la tienda, ¿no? Esperen que me cargue. No me vayas a tirar error de conexión, por favor. Ya que esto está cargando, ve suscribiéndote ahí, dejando tu like. Deja tu like, si no, no podemos continuar, de verdad. Decepcionante que no hayas dejado. Es tan decepcionante como estos jugadores, que no hayas dejado tu like. Deja tu like, por favor, para que FIFA meta mejores. Si usted deja su like, FIFA va a meter mejores recompensas, ya lo verá. Y bueno, parceros, los que dicen por aquí destacado, creo que era. Sí, aquí ha salido, pues estos sobres ya estaban, ¿no? Ustedes ya saben, pero en la actualización ha salido algo nuevo, que es más información. Que tú miras y te dice, tienes el 100% de posibilidad de que te toque un más 85, el sobre de élite nacional. Esto es como, los contenidos de los sobres se generan dinámicamente y las posibilidades se verifican usando la simulación computacional. Toca aquí para obtener más detalles, probabilidad desde el 27 del 2018. Bueno, por aquí está de que te toque un GRL 85 sí o sí. Pero bueno, parceros, yo les recomiendo que abran el último sobre de estos, porque FIFA a estas alturas pone posibilidades mucho más altas de que te toquen mejores jugadores, pues ya que todos van a ir por los otros, ¿no? Y si les toca un, digamos, un Mbappé como estos que había por acá, por aquí lo vi al Mbappé. Este Mbappé está brutalísimo. De verdad, está mucho mejor que los jugadores que salieron. Y ya me entienden a lo que me refiero. O sea, Mbappé está mucho mejor que los jugadores que salieron, parceros. Pero bueno, la carta del otro jugador de verdad está muy buena, muy bonita. Pero ojalá salieran otros jugadores, no sé. Un poquito mejores, no sé, con un GRL 95-93 estaría muchísimo mejor que un GRL solo tan bajo 92. Por ejemplo, a las personas que tiene GRL 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, hasta 90, 91, hasta 94, 95. ¿Les parece bien un GRL 92? Por ejemplo, yo que ya tengo 104, un GRL 92 no me ayuda mucho, la verdad. Es poca media para lo que quiero. Perdón. Verga. Pana, no más es que me ponga a grabar y tenga la gripe. De una me llega la gripe, no sé por qué, pero
es común en mí, es pasa siempre, parceros, o sea, tranquilos, no me voy a morir, es algo ya común. Aparte quería sacar, bueno, ya me iba a desviar del tema, entonces, como les estaba contando, para mí un GRL 92 es muy, muy bajo, ya que yo necesito GRL 95, 96, de verdad que sí. Y pues no es como que, ¡ay, eso está bajo, de verdad que para qué! No, es, está muy bajo el GRL. Por favor, FIFA, si estás escuchando esto, que yo sé que no, pon unos jugadores 94, 95, que de verdad, pues ya estamos a fin de temporada, a fin del juego, y con GRL tan bajo no aguanta. Parceros, por acá yo quería sacar a Pires, que de verdad, ¿ustedes qué me recomiendan? Por acá les voy a dejar una pestaña para que voten si dejamos a Onyekuru o vamos por Pires. Este es Pires, por acá se los voy a mostrar. Estas son las estadísticas, 107, 90 de tiros, pase, agilidad, defensa, físico. Bueno, ahí ya están viendo la carta de Pires. Y por acá les voy a mostrar la carta de Onyekuru para que ustedes voten, compañeros, y me digan qué jugadores les parece mejor. Por aquí está Henry Onyekuru, que este sería el jugador. 115 de ritmo, 95 de tiros. ¿Qué tal lo ven las stats? Si lo pueden comparar, acá les voy a dejar una cosa para que voten y ustedes voten por Onyekuru o por Pires. Y pues el que más tenga votación, pues ese es el que vamos a fichar próximamente en el equipo. Quiero que cada que vaya a hacer un fichaje, ustedes decidan qué fichaje quieren. No sé si les guste la idea. Déjenme saber abajo en los comentarios si les parece interesante y suculento de que un youtuber pues los haga parte de su equipo. De verdad me parece muy buena esa idea. Y pues vamos a abrir el sobre gratis. Claro que sí, compañeros, ¿cómo de que no? Y pues es el sobre más importante del FIFA móvil, este sobre gratis. A ver, lo busco. Esto no era. Aunque, ojito que estos jugadores puede que por la exclusividad aguanten, ¿no? Porque son muy exclusivos. Y pues puede que por eso sí valga la pena. Así sean GRLs bajos. Pero por exclusividad. O sea, porque no lo. O bueno, sí lo va a tener mucha gente, la verdad. Pero no sé si se dieron cuenta que ayer había un error o fallo. Y si muchos cayeron. Que si comprabas este se te desbloqueaba este. Y la gente fue y de una compraba a Bill Luis. Y de pronto no lo necesitaban. Sino que por desbloquear los otros. Yo les he dicho siempre que salga un evento. Que salgan cosas. Nunca, nunca se apresuren. Esperen mejor. Esperen poco a poco. Van mirando las mejores opciones. Porque pueden que la caguen. O sea, yo les recomiendo que esperen. Todavía no intercambien su equipo del FIFA World Cup. Porque en el FIFA World Cup pueden salir mejores cosas. Y pues si lo cambian ya van a valer nepe, ¿no? Entonces pónganse vergas. No se pongan ahí a cambiar esto ya tan rápido. Porque si no van a valer un poco de nepe. Igual si tú los vas a cambiar y ya no tienes marcha atrás. Únete al grupo de WhatsApp y me mandas un video donde los cambies para yo subirlo a este hermosísimo, bello canal que hace parte de la gente más maravillosa de este planeta Tierra. Tú que me estás escuchando, eres parte fundamental de este canal y por eso deja tu like y tu comentario positivísimo aquí que me pete el pulmón porque esos comentarios son muy suculentos. Vamos a abrir un sobrecito de estos a ver qué nos sale el día maravilloso de hoy. Y parceros, dejen muchos likes si quieren que ahorita traiga un tradeo, que igual lo voy a traer. Un suscriptor me lo pasó, lo estuve probando y está maravillosísimo, maravillosísimo este tradeo. Y bueno, parceros, por acá también pueden escoger esto. La verdad no les recomiendo que escojan esto. Esto sí sería una bazofia total escoger eso. Tampoco escojan ni refuerzos porque solo son 500. Es mejor que sigan jugando, vayan esperando, vayan dándole al juego. Porque si se ponen a sacar eso de verdad que va a ser un problemón. Y pues todo el video trato de darles buena información para que no digan que, ay, peluca, solo mete relleno en los videos. Y no sé qué más decirse, pero es clickbait. Oh, peluca, pusiste una flecha roja en tu video. Oh, eso es clickbait, peluca. Peluca, pixelaste a los jugadores. Eso es clickbait. Puso un emoticón. Ay, qué
clickbait. Ah, pinches pendejos a la verga, que es que porque pongo una flecha roja es clickbait. Ando callando por ahí bocas en Twitter, gente que me estaba tirando y les estaba diciendo, a ver, muéstrenme pruebas, pruebas. Que es que con pruebas uno se da cuenta a ver si dicen la verdad y se quedan callados, pero bueno, eso me gusta. Poco a poco irle callando la boca a la gente y pues si algún youtuber algún día me llega a tirar, obviamente no me voy a callar, no me voy a quedar callado y me voy a ir con toda de verdad. Porque siempre quise estudiar derecho, compañero, la verdad no pude, pero me encanta discutir y disputas y tratar de ganar las peleas. Soy amante a eso y pues si alguien algún día me da pelea, obviamente le voy a dar y me la voy a ir con toda y con argumentos claros y concisos. Y bueno, parceros, así me gusta esto. Voy a ir aquí a la tienda, no sé si puedo abrir esto. Creo que no, la verdad. Creo que ya lo abrí ayer. Y claro que sí. Y bueno, parceros, yo creo que hasta por acá voy a dejar el video de hoy. Espero y les haya gustado, que les haya encantado. Y que me regalen un maravilloso like, que siempre es súper importante. Voy a jugar un partidito de... no sé si de qué lo juego. Voy a jugar un partidito aquí de la liga, ¿no? Para apoyar a la liga, que casi nunca la apoyo. Perdónenme, de verdad es que me mantengo ocupado. Voy a jugar por aquí contra un GRL que... el 99, vamos a jugar contra este el 99. Y pues vamos a ver cuántos golcitos le hacemos. ¡Fua! Parceros, vamos a ver qué goles le podemos marcar el día de hoy. Y démosle, ¿no? Pues ya el video se está terminando. Esto es como para acabar el video, para terminarlo por hoy y pues para poderlo subir rápidamente, ¿no? Bueno, este ya consiguió a James Rodríguez de... ¡ay, su puta madre! Es que estoy pendejísimo a la verga. Me puse un equipo GRL89. Igual tengo a Messi. ¡Ah, su puta madre! Me cago en todo. ¡Vamos! Obvio, yo ya me imaginaba esto. Es que estoy pendejo, marica. Es que estoy pendejo, verga. Deber de ayudar al equipo, lo estoy perjudicando, mierda. Ay, y Onyekuru se come las jugadas, entonces sí, pues estamos en la B. Pero yo tenía al equipo de 104 activado, no sé si ustedes se dieron cuenta. Cuando empecé a jugar, no sé por qué me sale que tengo el de 89 activo. Bueno, ya está aquí tratando de robarme. ¡Vamos! Vamos a meterle unos cuantos golcitos de más. Oh. Bueno, esos gemidos, olvídenlos. Suenan muy homosexual. ¡Ay, increíble! Y tiene un porterazo, no sé quién sea, pero tanto... ¡tuyo, Ferdinand! Ah, tiene a De Gea. Bueno, en la vida real De Gea ya no está tan bueno, pero pues aquí está imparable. Sáquela, sáquela. Eso era, verga. Vamos, vamos, vamos. ¡Ah! Tapa todo, verga. ¡Ay, me falló! Increíble. Por eso tengo que comprar a Jerry Mina, el mejor. ¡Ay, ese tiro libre tan malo que pegué! ¡Vamos, James! ¡James! ¡Ay! Es que es increíble. Ah, todo lo tapa, compañeros. Ay, pegan en el palo. Estoy, pero en racha malísima. Bueno, golazo de Eden Hazard. ¿Ustedes qué dicen? ¿Que el Real Madrid va a fichar a Eden Hazard o no? ¿Qué opinas tú? Y bueno, parceros, yo creo que hasta por acá voy a dejar el video de hoy. Espero y te haya gustado, que te haya entretenido, que es súper importante, pues, el Mortiano, que te haya entretenido. Y, ay, sí, tengo mi alineación 104 y tengo que jugar con la 89. No entiendo una verga, pero bueno, así es esto, no sé qué pasó. Y bueno, parceros, espero les haya gustado este video. Hasta la próxima. Adiós. Vengas para acá, mijo, vengas para acá. Más duro así. Así, así. Bueno.
Verga, esto sigue grabando, perro.